¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Iridología Computarizada. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre aspectos relacionados con las técnicas de iluminación y el impacto que tiene en la práctica de la iridología computarizada. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Iridología Computarizada. Como lo señalábamos en la entrada, vamos a platicar de iluminotecnia aplicada a iridoscopía digital. Si quieres convertirte en una persona que conoce sobre el aspecto técnico de la iridología practicada responsable y profesionalmente, necesitas conocer los detalles fotográficos. No puedes arriesgarte a observar diapositivas o a recitar conceptos caducos cuando la iridología es un concepto y un campo en el que la evolución no es ajena al paso del tiempo. En este caso también vamos a recordarte de acuerdo a la filosofía de Paulo Freire. En este caso la enseñanza no es necesariamente transferirles a todos ustedes conocimientos sobre ficheros, técnicas y aspectos relacionados con la iridología. Nuestro propósito es ayudarles a ustedes a crear un sentido en el cual apoyen a la gente a tener un estilo de vida saludable. ¿A través de qué? De darles a ustedes la posibilidad de producir investigación, de producir a su vez su propio conocimiento y no solamente convertirse en un recitador de poesías o en un recitador de ficheros aparentemente de iridología. En esta ocasión tenemos frente a nosotros seis diferentes diapositivas en las cuales vamos a observar diferentes aspectos en la posición de la iluminación. Tenemos frente a nosotros al centro una captura realizada por uno de nuestros alumnos en la que ha colocado los puntos de iluminación en un par 3-9 y se observan dimensiones muy específicas en relación a las dimensiones que existen en la pupila y las trayectorias de diferentes áreas de nuestro iris. La limpieza de esta fotografía y la iluminación nos permiten incluso ver a detalle fibras, colores, etcétera. Hay una saturación de color, hay sombra dura, etcétera. Cuando se coloca el punto de iluminación a las 9, las cosas cambian. En este caso, la dinámica de la cama iridiana hace que la pupila aumente su dimensión. Observa ese detalle.